down. ¿Qué es eso? ¿Por qué me miras así? ¿Un temazo? ¿Qué es? Kevin Johansen. Ese CD de tu abuela, son música de vieja. Es un temazo, Sofía, no, es lo mejor. De vieja solterona encima, de las que tienen 20 gatos de esas. No. Esto es música de verdad. Yo me voy a escuchar esto, si quieres ven y si no te quedas. Como tú quieras. Buenos Aires es una de las ciudades más atractivas del mundo a nivel musical. Se pueden ver conciertos de estrellas nacionales e internacionales, presentaciones de bandas jóvenes que recién empiezan y festivales de todo tipo de géneros musicales. Gracias a giras promocionales o historias de amor, varios músicos y cantantes decidieron radicarse en nuestra ciudad. Desde Didi Ramón a Kevin Johansen, pasando por Gardel y Luca Prodan, las historias abundan. Por eso hoy vamos a conocer a Ibrahim Ferrer Jr., músico cubano que eligió radicarse en Buenos Aires y nuestro protagonista del día de hoy. Hoy, ¿en qué tiene Buenos Aires? Conocemos a Luis, una joven estadounidense licenciada en marketing que eligió vivir en Buenos Aires por amor. En nuestra sección Arraigados, conocemos la historia de Ibrahim Ferrer Jr., el hijo del famoso músico cubano, quien nos cuenta por qué desde chico soñó con conocer la Reina del Plata. En nuestra sección Buenos Aires tiene, conocemos el Mercado de San Telmo, un lugar con mucha historia que hoy en día es cita obligada para todos los turistas. La historia de Luis con Buenos Aires comenzó en Bolivia, donde vivió una situación desafortunada que le acercó a una exhibición de tango argentino en Berlín, despertó su pasión por el 2x4 y cambió su vida para siempre. Tras el evento, Nicole Nau, una bailarina profesional alemana, decidió que quería conocer el país que llevaba esa música. Entonces, armó las valijas y se vino a Buenos Aires. De esas vacaciones, no se volvió más. Soy alemana de Alemania, nací en Alemania y a los 24 años me cruzo la primera vez con un espectáculo de tango. Que allá eso era en allá en Alemania. Que bueno, yo viví en Düsseldorf, trabajaba de diseño gráfico, pero en algún momento me quedó chico el papel y empecé a tomar clases de danza, cualquier danza, así clásico. ¿Quisiste ampliarte? Jazz. Sí, en realidad expresar algo que sentía que en el papel justamente no cabe. Y en toda esa búsqueda encuentro un aviso que dice Tango Argentino en Múnich. Entonces viste la presentación. Vi y la te presentación, encantó, te salí y dije, eso quiero conocer, esa cultura quiero conocer, saqué un pasaje y vine para acá. Y lo primero que me pasa cuando llego en Ezeiza digo, ay Dios. ¿Qué pasó? Tanto cemento, tanto auto, tanta gente, tanto calor, tanto todo, ¿qué hago acá? Porque... Una mega ciudad, eso era Buenos Aires. Claro, mega ciudad y mucho cemento, digamos. Lo que había visto en el escenario no era lo que encontré acá, porque en el escenario era todo un glamour y salones y baile y toda una fantasía y llego acá y nada que ver. ¿Qué zonas te gustan de Buenos Aires? ¿Qué lugares te gustan? Y ahí, por ejemplo, la parroquia ahí en Palermo. Guadalupe se llama, que es un lugar muy tranquilo, especialmente de día, la dejan abierto. Y uno puede entrar y estar un poco con uno, en silencio. Creo que justamente el silencio es algo que mucho hace falta a las personas. Y en toda ciudad grande que no lo encontrás tan fácilmente. Por eso también me gusta mucho vivir con verde, caminar donde hay verde, como por ejemplo aquí, que estamos ahí entre Recoleta y Palermo, digamos, porque más allá de que aparenta tener muchos autos, no hay mucho tráfico. La gente es tranquila, no te llevan por adelante, así acá vengo mucho a caminar. Me gusta. Zona de las embajadas, todo. Sí, sí, porque es, de alguna forma es tranquilito y me hace acordar también a Alemania, porque tiene algunas estructuras que son muy parecidas y te eso me agrada. Sonreís sí. Mucho cuando hablas del lugar. Sí. Nunca hubiese decidido diferente, porque frente a entregar todo, gané todo, como, sí. No sé, alguna gente me dice, tuviste mucho coraje, pero no es una cuestión sí, tanto ¿verdad? de coraje, sino es una cuestión
escuchar lo que pasa en uno, porque creo que si no, no sos feliz. La modelo portuguesa Carmen Yasalde llegó a Buenos Aires por amor hace más de 35 años y se quedó a vivir en la ciudad a la que hizo suya. Hace 40 que me casé, hace el mes de julio hizo 40 años que me casé y hace 35 que vivo, que es la edad de mi hijo. 35 años que vives aquí en Buenos Aires. Sí, pero tengo una historia muy linda de la Argentina antes de todo eso, antes de casarme, en el año 72, en esta época, que más o menos fin de año de 72, vine a conocer el país porque la persona que fue mi marido me decía, si no te gusta vivir en Argentina, por ahí en un futuro, sin tener tan seguro que podía ser el futuro nuestro acá, decía, si en un futuro vas a la Argentina, yo me caso en este caso con vos. Si no, no te gusta Argentina, no me caso. ¿Pero dónde conociste? Aproveché el primer avión, me vine volando. Y después te enamoraste de él y él te trajo, te hizo conocer. Tuvimos dos años y medio de novios y después me trajo, yo vine acá, como te decía, en ese año, a conocer, me encantó el país. Corrí el país haciendo 4 o 5 publicidades muy lindas acá en Argentina, porque también tuve la suerte de conocer gente que ya está dentro de este medio, desde un Cacho Fontana, a un Villarruel, a un Bernardo Neustar, o sea, toda esa gente que ya hacía muchas cosas, me abrieron la puerta, desde la parte fotográfica, hacer tapa de gente, de 7 días, una revista. Un montón de cosas. Un montón de cosas, y bueno, también porque era la novia de tal y tal persona. Aquí en Buenos Aires, ¿cuál es tu lugar preferido, el lugar que más te guste? Si pudieras escoger un lugar, ¿cuál escogerías? Un lugar, a mí me encanta San Telmo, por ejemplo. ¿Por Yo qué? Viviría en San Telmo, porque hay una mezcla de todo. Primero que hay turistas todo el año, los lugares son divinos. Hay arte, me encanta, me encanta. Yo voy a San Telmo por ahí para caminar 3, 4 cuadras, a acompañar a alguien y termino de venir con jarras de plata, con bandejas de plata que todo. No uso y las tengo todas, o sea, algunas uso, pero hago colecciones de cosas que me fascinan. ¿Te costó mucho adaptarte cuando llegaste? No, siempre está esa cosa del idioma, este y el otro. Pero como yo hablo italiano, francés y el portugués, y viste, son todos muy parecidos. Y hablaba muy bien español cuando estaba trabajando en España. Entonces, contagiarme de todo un poquito, lo que sale primero lo mando. Y como es parecido, igual sale. Te entendían, de alguna manera te hacías entender. Sí, hasta hoy me cargo y me dice, Carmen, no saques ese tonito que tenés. Pero yo digo, no lo hago a propósito, me sale porque es algo mío. Es que eso queda, a mí tampoco. Queda. Si me dicen que no hable así, no puedo no hablar así. Claro, yo te identifiqué enseguida. Sí, fue rápido. Y tenés una compatriota que vos entrevistaste hace poco, yo lo vi en el programa. Lola Cordero. A Lola y a la otra, Cirubito. Y a Abel Cirubito. Ese es peor, porque sí. Ese está hace lo mismo tiempo pero que esto, yo. Esto no te lo puedes sacar, es así. No. Ahí. Todos los extranjeros así queda hablar no, así. No, pero queda bien igual. Y el argentino tiene la bondad de aceptar gente que realmente no le importa tanto el idioma, la forma que hablas. Importa más, en mi persona también, me importa mucho más cómo sos de que de pronto un idioma bien hablado, menos bien hablado. ¿Qué tienen por esa herida? Me gusta muchísimo la boga, los colores, es muy diferente de todo lo que he conocido en Europa. La Bombonera, Caminito también muy bonito. Para venir a Buenos Aires, ver mucho tango. ¿Qué tiene en Buenos Aires? Tiene bife de chorizo. Ah. A pesar de que la adaptación no fue fácil, Nicole Nau encontró su lugar en la ciudad. Junto a Luis Pereira, su marido, Nicole no solo formó una familia, sino también una empresa en la que ambos producen y protagonizan sus shows. Ya que viniste por el tango y respirás tango, definime el tango para vos. Y al principio, el tango para mí era una forma de encontrar mi ser mujer,
en, digamos, en una forma diferente. Aquí en Argentina los roles son muy definidos. Más allá de que seamos muy modernos, los roles hombre y mujer son muy definidos. Sí. ¿No empezaste con el mate todavía? No, ¿qué lo vas a hacer vos? Claro, porque en el tango parece que el hombre es el protagonista, pero la mujer tiene que estar muy bien en su rol, ¿no? No es el protagonista tampoco, porque, bueno, ahí uso palabras de Luis. Luis dice, sin una mujer, Luis, mi marido y mi compañero de baile también hoy en día, Luis dice, sin la mujer no hago nada. Si la mujer no baila bien, el hombre no puede bailar. Como cuando bailan juntos en la empresa, ambos tienen sus roles bien definidos. No, vos te quedás en el lugar, mira, si lo hacemos así. No, tengo el problema de que quedo con la mirada ahí y en algún momento lo tengo que cambiar. Y bueno, eso es lo que tenemos que practicar. Yo no dije que tenga que salir bien. No, no, el movimiento este, tan, alejate del cuerpo. Alejate del cuerpo. Con la pierna. Sí. Agárrate eso. No tanto, pero es así. Ustedes preparan todo su show. Sí, nosotros en realidad no es un unipersonal, pero es una empresa de dos personas, hacemos todo. Luis elige el repertorio, Luis hasta que esté, lo canta, dirige, hace los arreglos, los pide. Como un tizón encendido, ardiendo dentro mi sangre. Tu sombra viene conmigo y no la puedo arrancar. Te llevo por los caminos como un abrojo prendido a mi caminar. Yo, por ejemplo, hago todo el tema vestuario. Luis hace las coreografías. Tiene que ser igual que el negro, pero en rojo oscuro. Yo también hago el diseño de todo lo que es afiche, folletos. No en vano aprendí gráfica. ¿Te sentís cómoda diseñando sí, el vestuario? Sí, vestuario es como que me encanta hacerlo. Es más, recibí muchas notas elogiando el vestuario, que me fue muy grato porque, digamos, hay varias cosas. Uno es el buen gusto, se tiene o no se tiene. Lo otro es saberlo dibujar y tener creatividad. Sí, volcar tu buen gusto a algo concreto. Claro. Y la otra cosa es, obviamente, que esté en función de, porque no quiero ni disfrazar a los bailarines, ni al cantante, ni a nadie, pero sí necesito darle el aire de. Cuando estamos en el exterior, tratamos de recorrer y visitar en una especie de maratón todos los lugares turísticos de la ciudad en cuestión. En cambio, en nuestro país podemos estar años sin visitar los centros de atracción a los que concurren los turistas. Por eso, hoy te voy a llevar a recorrer la Feria de Artesanías y Tradiciones, declarada Patrimonio Intangible Cultural de la ciudad. Todo lo que busca el turista está todo junto en este lugar. El folclore, las comidas típicas, el asado, el gaucho a caballo, el deporte típico como es la carrera de sortija, artesanía de todos los rubros, filete porteño, lo que busque el turista de la cultura nuestra, está todo acá en un solo día. ¿Qué cosas te sorprende cuando caminas la feria? ¿Qué te encontrás? Chicas muy lindas, cuchillos. Sí. Y cerveza rica también. ¿Qué comentarios te hacen acerca de lo que han recorrido? Y la gente de afuera le encanta estar acá, le gusta el clima, le gusta la gente, le gusta el show, se enganchan a bailar, hay temas de por ahí ponerse a bailar tango, o sea, se empapan un poco de la cultura. Y lo principal es que les gusta comprar comida y cosas para llevar, regalos, están contentos, hay diversidad en la feria, eso está bueno. ¿Qué te dicen cuando se están yendo de la feria, por ejemplo? Que la feria les gustó mucho. Sí. Principalmente nos halagan nuestro stand o nuestro puesto, cosa que nos enorgullece. Sí. Y bueno, de la feria les gusta. Nosotros tenemos dulce de leche y bueno, tratamos de tener de lo nuestro lo mejor. El turista viene mucho a buscar, al menos en el caso mío, y se lleva mucho
parte, se cree que se lleva parte de la Argentina, parte en una tabla. De nuestra cultura. Claro, de nuestra cultura. O la mujer en un collar o en un tejido, o el hombre en una tabla de una madera que por ahí en otro país no existe. Helen, ¿de dónde sos? De Francia. De Francia. ¿Y qué podés encontrar acá en la Feria de Mataderos? Es mucho divertido acá y es más barato que en Palermo y en los otros barrios de Buenos Aires para comprar... Para comprar cosas. Sí. Hay una feria muy importante en Madrid. Uh-huh. Escuché a dos madrileños decir... ¿Qué era parecido? No, pobre nuestra feria. Ah, comparándola. Y hacer los tipos quedarse, no poder entender semejante cantidad de puestos, la calidad de... Y bueno, después vienen de Alemania, de Italia, brasileros que hablaban. ¿Qué tiene Buenos Aires? Buenos Aires tiene pues una vida y una dinámica brutal. Tiene mucha historia. The tango, because I am a phenomenal dancer. Buenos Aires é maravilhoso. Tem gente guapa. La modelo portuguesa Carmen Yasalde decidió que Buenos Aires era el lugar indicado para armar su familia y trabajo. Hoy, instalada ya hace 35 años, recuerda cómo fueron sus primeros lazos con esta ciudad. Entonces, antes de que tú conocías a tu marido y te hable de Buenos Aires, ¿tú tenías alguna idea de Buenos Aires? ¿Te imaginabas cómo era o...? Tenía muchas cosas que leía y además de leer, sabía las historias que pasaban acá. Hasta antes de conocer a Chirola, por ejemplo, la misteriosa historia de Evita. Viste, yo para mí, como muy niña, que era bastante joven, tenía esa historia de Evita que digo, ¿cómo puede ser que esté embalsamada? Viste, entonces cuando se dio todo de conocer a mi marido, de conocer, tener oportunidad de venir a Argentina, yo cuando posé los pies en Argentina, digo, quiero ir a ver el cuerpo de Evita, porque no sabía lo que era estar un cuerpo embalsamado, ¿entendés? Y que estuviera en exposición. Llegaste. Lamentablemente no pude verla, pero me hubiera gustado haber visto. ¿Y hay algún lugar que te recuerde a tus orígenes, a Portugal, algún lugar que digas, esta parte de la ciudad me recuerda a mi casa? No tanto a Portugal, porque viste, Portugal es mar, es montaña, ciudad y mar. O sea, no tenemos el mar acá dentro, tenemos no, a 400 kilómetros. Por ahí lo podía identificar más a Mar del Plata, por ejemplo. Mar del Plata es una ciudad que podía ser algo recordado, más que nada por el mar. Yo nací con las patitas adentro del agua. Y sí, así Portugal. Que imagínate, claro. Yo hacía teatro y cuando hacía teatro teníamos una hora de descanso y me metía en un tren que tardaba 15 minutos y almorzaba y volvía al ensayo del teatro, porque era todo muy rápido. Y acá no tenés, pero hay lugares muy lindos, por ejemplo, hay un lugar que son las cinco esquinas acá en la capital, sí. Que me hace acordar mucho París también. Cuando viniste aquí, ¿te costó mucho adaptarte a todo? ¿Nada? No. Yo llegué en el año 78 por el Mundial de 78, que se hizo acá en Argentina. Y en el 79 yo ya tenía un programa, tenía, entre comillas, con Héctor Larrea, que se llamaba El Show de la Vida, que salía de la Radio Rivadavia rapidísimo, con grandes figuras, con Mónica Gutiérrez, con Cecilia Zuber-Buhler, que eran noteras. Y yo ya ponía la moda, o sea, hablaba de la moda y que se filmaba en ATC arriba en la terraza, que era maravillosa la vista y era en uno de los canales más lindos. ¿Cómo describirías a un porteño? ¿Cómo lo describo? ¿Qué dirías? Un ser humano alucinante. Así. Así. No importa si es masculino o si es femenino. Sí. El porteño es genial. Hombre y mujer. Igual. Sí, alucinante. ¿Y tú volverías a elegir Buenos Aires para vivir? Sí. O sea, ¿volverías a elegirla? Y bueno, yo me separé en el año 87, sí. En el 97 murió Chirola y yo me podía haber ido cuando me separé y no me fui. Primero porque teníamos un hijo en común, que él decía que amaba tanto a su mamá como a su papá.
Y segundo, porque hice mis raíces. Este es el país como si lo hubiera nacido acá. ¿Tú te sientes argentina? Más que argentina, súper argentina. Porque además la gente me toma como tal. ¿Qué opinas de los porteños? Me encantan. ¿El hombre porteño te encanta? Sí, me encanta. ¿Más que el portugués? Digo. El portugués es muy... El portugués, hay una clase de hombre que le gusta mucho el portugués. Pero por ética no te voy a ser tan específica y tan clara. Hay muchos hombres argentinos que admiro mucho el hombre portugués, pero yo me quedo con los argentinos. Y mis amigas francesas también. Nicole Nau, la bailarina de tango alemana que eligió Buenos Aires para desplegar su arte, nos cuenta cómo es su vida en esta ciudad y nos muestra cómo es trabajar con Luis Pereira, su marido y pareja de baile, con quien brilla en los grandes escenarios. Como bailamos tango y folclore, tocamos bombo, caja, Luis Zapatea, vidalas, zambas, chacarera, gato. Todo eso tiene obviamente un paisaje y de ninguna manera nos vestiría, digamos, disfrazado de paisano, porque si es auténtico tenemos que ser nosotros auténticamente. Pero sí tiene que tener como que se huela, que se vea, como que siendo espectador vos tienes que transportarte mientras hacemos el espectáculo al lugar donde te llevamos. Hay muchísimo vestuario porque, digamos, tenemos todo un despliegue del espectáculo. Y acá justamente tengo uno que es muy particular, lo hemos usado en muchas ocasiones, también ahora con el chaqueño en una función donde nos invitó, que es el traje de Vidala para mi sombra. Luis es el hombre del monte que toca la caja y yo ando de sombra de él. Entonces es un momento muy trágico porque Vidala para mi sombra, con toda la letra que tiene, a mí particularmente me conmueve mucho, a pesar de que, digamos, vengo de los ranchos de Düsseldorf. Para mí es muy trágico porque es un hombre que lo único que hace es hablar con su sombra, que de repente le sigue y otros días, otro momento del día, la sombra le sigue y está lamentando, bueno, ¿qué pasa cuando yo me muera? ¿Qué pasa con mi sombra? Parece como compañera de vida de él.